Bueno, esto usted se dará cuenta que estamos saliendo en vivo, que tenemos estos detalles con el sonido. Qué gusto estar con ustedes otra vez en Salud y Bienestar, así le pusimos a este programa. Queremos compartir con ustedes siempre algo de salud, algo de que a usted le podría servir y lógicamente que a nosotros también nos sirve. Cada vez que traemos un invitado acá, salimos de acá con grandes tips para ejecutarlos, para llevarlo adelante. Y hoy tengo conmigo un amigo, Juan Samuel, es odontólogo, y lo invité para que esté con nosotros, para hacerle algunas preguntas. Juan, gracias por estar, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Claudio por la invitación y gracias por tu espacio, por tu tiempo. Sí. Y bueno, esperamos poder responder las inquietudes tuyas y, sí, y de la audiencia. Sabes que tenemos más preguntas que tiempo seguramente hoy en esta tarde. Pero vos sabes que yo siempre invito personas que traen un tema especial y hoy te traje a vos para que yo hoy pensaba esta tarde cuando decía hoy lo voy a traer a Juan y esta es la persona que le va a cambiar la sonrisa a muchos, decía. Porque es lo que hace el odontólogo, ¿no? Le cambia la sonrisa, ¿no? A la sí, gente. Yo creo que la sonrisa es parte de... es la parte más importante, creería, de la carta de presentación. Es de tu uno carta mismo, de presentación, exactamente, ¿no? Ante, sí, ante la sociedad. Sí, sí, y sí, sí. La demanda también que hay en la falta de... Si lo puedes arrimar un cachito más, ahí está. Y la falta de conocimiento también y de conciencia, sí, por parte de la población de la importancia de, no solamente de una sonrisa, sí, sino de la salud bucodental, ¿no? Juan, ¿cómo es la gente de corriente respecto a su salud bucodental? Porque es lo que estamos hablando ahora hoy de salud bucodental. ¿Cómo es la gente, vos que tenés contacto tanto en centros públicos como privados, como es el caso de tu consultorio, cómo ves que es la gente? ¿La gente va a la consulta o ves que la gente no le gusta nada el tema? Mira, yo creo que el paciente siempre va cuando le duele. Ah, ¿sí? Eso es el motivo más importante. El motivo de la urgencia, ¿no? Uh-huh. Pero todo radica en lo que es la prevención, ¿sí? Sí. Si nosotros tuviéramos un poco más de conocimiento en cuanto a lo de prevenir las enfermedades bucodentales, sí, sí, vos tenés que saber que, por ejemplo, que cada 10 personas, uh-huh, 3 tienen un proceso carioso, ¿sí?
Y de cada 10 también, una tiene una enfermedad periodontal avanzada, ¿sí? Sea una gingivitis o sea una periodontitis. Sí, eso no es un dato menor, ¿sí? Eso va variando dependiendo de la población también. En cuanto, volviendo a tu pregunta, corrientes, yo creo que hay un sistema, una envergadura muy alta de personas que tienen un promedio de 30 años que ya está faltando un maxilar entero. Estamos hablando de 16 piezas dentarias, ¿sí? O sea, falta prevención en la población y también falta una mejor comunicación por los sistemas de salud para abordar. Difusión faltaría. Sí, difusión de información. Sí. Juan, ¿crees que si esto se empezara a hablar mucho más tempranamente, como por ejemplo en el jardín de infante, deberíamos esperar empezar con esto, ¿no? Con la salud bucodental, enseñándole a los chicos cómo cepillarse, cuántas veces en el día hay que cepillarse. Ya que estamos hablando de cepillarse, está bueno recordar de nuevo cuántas veces en el día se tiene que cepillar una persona normalmente. Mira, todos creo que somos vulnerables, ¿sí? Sí. En cuanto a poder padecer una enfermedad. Pero la odontología no se mide por la edad cronológica, ¿sí? Porque puede haber personas que tengan entre 60, 50 o 70 años y tengan una boca en buen estado. Sí. Sin embargo, hoy sabemos que hay una mayor longevidad en las personas. Entonces, tenemos que nosotros los odontólogos tratar, ¿sí? Y es una responsabilidad de preservar las piezas dentarias permanentes todo a lo largo del tiempo. Ajá. El proceso de prevención ya empieza con la madre cuando tiene sus hijos, ¿sí? En el primer estadio de los 3 meses, cuando empiezan a salir las piezas dentarias temporarias, la madre tiene que empezar con los hábitos de higiene, ¿sí? Para, por más que no tenga dientes, sino cepillar todo lo que es... ¿Hay que hacer algo antes incluso de que tenga dientes el bebé? Claro, hay en algunos casos en que el bebé nace con dientes prenatales, ¿sí? Que ya nace con dientes, ¿sí? En otros casos no, empieza la edad cronológica a los 3 meses. 3 meses. ¿Sí? Entonces, la madre tiene que hacer una higiene, no con una pasta dental, sino ya usando un dedal, por ejemplo, con una gasa, y ir cepillando todo lo que es rosa, digo yo. Lengua, piso de boca, carrillos, paladar. Lengua, eso va a hacer que disminuya la flora bacteriana anaerobia en la boca ya del paciente. Sí, a pesar de que uno a veces sabe que esos temporarios uno los pierde, al año se pierden los... Las piezas dentarias van a empezar a salir a los 3 meses y el periodo de recambio, o sea, se pueden dar de dos formas. Podemos tener un periodo de erupción tardía, ¿sí? En el cual las piezas dentarias van a tardar más, 2 o 3 años más, e inclusive hasta pueden tardar en erupcionar las piezas dentarias permanentes, o puede ser antes, ¿sí? Precoz. Pero esas piezas dentarias temporarias nos van a servir a nosotros para el desarrollo y formación, ¿sí? Y crecimiento de los maxilares como estímulo. Por eso es muy importante preservarlos en boca. Si bien sabemos que van a caducar en algún momento, pero es muy importante la mantención. Se los pierde solo uno de esos temporarios, ¿no? Sí, tienen un recambio en el cual va a ir cayendo. Va a ir, o sea, se va a hacer un reemplazo de la dentición. Sí. Bueno, Juan, tenemos algunas preguntas que, mira, tengo un grupo interesante de personas que siempre nos siguen en los programas que hacemos. Fíjate, vamos a hacerte una... Yo tengo varias preguntas acá que las preparé, que las tenía. Mira, antes de ir a esas preguntas, ya que estábamos hablando de los niños y del cuidado este, que la verdad que es una gran noticia tener cuidado en los dientes temporarios, respecto a ponerle azúcar a la comida, a la leche, por ejemplo, a la mamadera, eso es una cosa no recomendable. Viste que las mamás dicen, no, le falta azúcar, le ponen azúcar para los chicos. Bueno, ¿ustedes están en contra totalmente de eso? Está buena la pregunta. Eso también se da o tiene el nombre de caries de biberón, ¿sí? O caries rampante, en el cual la mamá pone un poco de azúcar para endulzar la leche, ¿no? El tema radica que el chico va a dormir, ¿sí? Con la concentración de azúcar en la boca sin hacer una higiene Se duerme con el azúcar. Sí, ¿y qué pasa? Empiezan a trabajar, se metaboliza
las bacterias empiezan a generar ácidos. ¿Sí? Siempre que haya presencia de dientes, de piezas dentarias, esos ácidos van a empezar a penetrar en el tejido duro y va a empezar un proceso de formación. Y a dañar. Y a dañar. Exactamente. ¿Sí? Mira, Juan, a ver. A ver, mira, vamos a una pregunta acá de la gente que nos está viendo. La primera es, fíjate, mira, esa está linda, está interesante porque dice si es importante la pasta dental en el cepillado o no, uno puede cepillarse solo con el cepillo nada más. Mira, todas, es aconsejable utilizar pastas dentales después del tercer año de vida del paciente, ¿sí? Después del tercer año. Después del tercer año, sí. ¿Y antes? Antes se remueve la placa dental, que es la película que se forma o se deposita sobre la superficie del tejido duro o también en el tejido blando. Ajá. Se la limpia, se la saca con agua, como te expliqué hoy, se hace un dedal y se va limpiando la boca. Entonces no debería usar cepillo hasta antes de los 3 años, no usar cepillo, no, ¿sería? No, no, sería aconsejable no utilizar solamente una gasa. Ah, mira. Siempre con cuidado para no lastimar la mucosa. Claro. ¿Sí? Qué lindo. Y entonces lo de la pasta dental empezaríamos recién después de... De los 3 años. Ah, de los 3 años. En cuanto a las pastas dentales, tenemos que saber que todas las pastas dentales tienen concentraciones fluoradas. ¿Sí? Ajá, sí. Ya que sabemos que en alguna parte de la tierra hay o mayor o menor cantidad de dosis de flúor en la concentración del agua. Sí. Sí. Pero en el caso de que, por ejemplo, no tenga el paciente para adquirir una pasta dental, uno lo pueda comprar. Sí. Lo puede hacer con jabón común, ¿sí? Con jabón porque neutro. Tiene un pH neutro. Ah, mira. Estamos, nosotros la saliva tiene un pH neutro. Sí. O sea, los buffer van de 7,4 a 7,5, que es lo que hace que se mantenga la flora bacteriana saprófita en la boca. Cepillarse con o sea, jabón. Es una boca. Excusa, no. No cepillarse, no higienizarse. Sí. Jabón blanco, el que uno conoce en el supermercado, con ese se puede cepillar los dientes. Sí. Wow, mirá, che, qué noticia. No jabón de tocador por el detergente, sí, ¿no? Que tiene. Sí, sí, sí. Che, o sea que podríamos decir que no hay excusa para no cepillarse los dientes, porque no tengo pasta, hoy no me cepillo los dientes. Sí, y en base a lo que me preguntaste, lo ideal es 3 veces por día. Sí. Lo ideal es 3 veces por día. Pero si podés 4, mejor. O sea, 4 estaríamos hablando de después de cada comida. Después de cada comida, exactamente. Sí. Y para disminuir más la proliferación de un proceso de caries. Buenísimo. A ver, tengo otras preguntas más de la gente que nos mira. Mira, hay gente que te conoce, dice... están elogiándote, mira. Dice si los, acá hay una persona que dice, Claudia pregunta si los controles bucodentales son recomendables año a año. ¿Cuánto debe ir uno al odontólogo? Yo aconsejaría que sean cada 3 meses los, cada 3 meses. Los controles. Ah, o sea, que el paciente vaya para una prevención. Ajá, ¿sí? Sí. Te vuelvo a repetir, el paciente va cuando hay una dolencia. Sí, si no, no va al odontólogo a hacerse una prevención. Ah, mira, vos sabés que nos pasa, así como les pasa a ustedes los odontólogos, a nosotros en el consultorio médico también nos pasa, si no les duele algo a la gente, o algo les llamó la atención, o algo les está rompiendo la estética a veces, no quiere aparecer la gente. Pero es más económico, podríamos decir, incluso hacer prevención que tratamiento. ¿Sí? ¿Sí? Ah, buenísimo. Vamos con otra pregunta más, a ver... A ver, hay alguien que pregunta si a los bebés cuándo sale la primera pieza dentaria comienza, o sea, si cuando le sale la primera pieza dentaria comenzaría ahí el primer control a los bebés, hay que llevarlo antes de... Los bebés sí, es aconsejable que tenga una consulta con el especialista, que en este caso sería el... ¿Cómo se llama la especialista? El odontopediatra. Odontopediatra. Sí, pero a los 3 meses sería el proceso fisiológico de erupción, la pieza dentaria. Pero sería bueno ya que vaya haciendo una higiene o se vaya interiorizando antes de las piezas. Tomando conocimiento. Exacto. Juan, cuando te presenté no dije todo lo que vos haces, dije que sos el odontólogo de acá de la ciudad, uno de los odontólogos, pero tu especialidad son los implantes. Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal la gente con los implantes? ¿La concurre? ¿Es reacia? Mira, yo en la formación que nosotros hicimos tengo mi mentor, que es el doctor Elías Hassi. ¿Sí? Y él lo siempre, conozco, me parece. Él siempre nos dice que el mejor implante es el que nunca se puso. ¿Sí? ¿El que nunca se puso? El que nunca se puso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ah, qué bueno, o sea, la paradoja está en... O sea, vamos a cuidar los dientes. Sí.
Si bien, sí, a ver, sí. Los implantes van a reemplazar, sí, esa pieza dentaria o ese espacio de déntulo que quedó a consecuencia, sí, de un proceso de caries, de una enfermedad periodontal, o como era antes, uno iba al odontólogo y ¿qué hacía? Era sacar la pieza dentaria, sí, para eliminar el problema. Sí, sí, sí. Bueno, hoy yo creo que la responsabilidad del odontólogo es salvar la pieza dentaria al máximo. Claro, ¿sí? Por claro. todos los problemas posteriores que puede llegar a erradicar. Si bien el implante va a reemplazar la raíz de la pieza dentaria y posteriormente se va a poner una corona de, sí, diferentes materiales que tenemos en la odontología, nunca va a ser lo mismo que una corona de esmalte, ¿sí? Si bien la porcelana es algo muy similar, pero sí, le va a dar la particularidad al paciente de devolver no solamente la estética, sino la función también. Sí. Acordate que la estética va acompañada de la función. O sea, hay diferentes tipos de materiales para hacer implantes. O sea, uno puede hacerse un implante tipo A y un tipo B, podríamos hacer uno de menor calidad, uno de mejor calidad. Todo, ¿sí? A ver, tenemos que saber que todos los implantes, o sea, las marcas comerciales están aprobadas, ¿sí? Pero por una cuestión de packaging o una cuestión de marcas comerciales, hay, sí, algunos que tienen mayor costo y otros que tienen, sí, sí, menor, sí, sí, costo. Ahora, hay implantes sí que podemos decir que son mejores por la evidencia científica que tienen, o sea, tienen más inversión en estudios científicos, lo cual le hace aprobar el implante, sí, decir, bueno, este implante es más bueno que otro, ¿no? Por ende, vale más. Por algunas razones. A ver, tenemos alguna otra pregunta. A ver, mira, ¿cuándo comienza a salir una carie? ¿Es posible hacer que desaparezca solo con el cepillado y nada más? Mira, hoy hablábamos cuando las bacterias empiezan a producir su metabolismo y formar los ácidos, sí, se depositan en lo que es el tejido duro y hay una pérdida de continuidad en el esmalte, que es el tejido que nosotros primero vemos, que en la boca, que es el de color blanco, por así decirlo. Sí. Por así decirlo. Una vez que el ácido penetró y se empezó el proceso de caries, es casi imposible pararlo, ¿sí? O sea, de forma mecánica con un cepillado que haga el paciente. O sea, sí, sí, ya va a necesitar una intervención por parte de un profesional. Sí, claro. Te voy a dar un dato. Nosotros tenemos diferentes tipos de caries en la boca, ¿sí? En las piezas dentarias. Sí. En las caries interproximales... Yo pensé que eran las malas y las buenas. No, son todas malas. Hay un gran porcentaje de que todas las personas lleguen a padecer en algún momento la caries. Sí. O sea, la caries es una de las enfermedades más comunes en el ser humano. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, está en un gran porcentaje. Sí. Y para que se forme la caries, nosotros tenemos una serie de factores para que haya. O sea, tenemos un factor huésped que somos nosotros, o sea... Hábitos y costumbres, en lo cual es nuestra alimentación, sí, también ayuda a la higiene, ayuda al tiempo para que se produzca la caries. ¿Hay algún tipo de comida que digas, esta población come tal cosa con tal frecuencia, por eso tiene más chance de más caries que otras? Sí, vos acordate que todo lo que sea concentración de azúcares o también los hidratos de carbono, sí, una vez que sean ingeridos, se van a metabolizar en forma de azúcares. Sí. Por ahí un falso concepto que es solamente lo dulce, ¿no? Las, sí, grandes concentraciones de harinas también van a producir caries. Sí, sí, sí. Siempre y cuando estamos hablando de que el paciente tampoco tenga una frecuencia odontológica, y a eso sumarle una higiene. Claro. ¿No? O sea que la comida y también lo nuestro sería nuestros hábitos serían nuestro peor enemigo a veces si no tenemos un buen hábito, ¿no? Sí, también tenés factores ya, como te decía, genéticos, hoy, genéticos, y también tenemos lo que nosotros adquirimos, como los malos hábitos. Sí. El cigarrillo, por ejemplo. No solamente la nicotina, sino el cigarrillo tiene una cantidad de componentes en su, en su elaboración y hacen mucho daño en cuanto a la boca, ¿sí? Acordate que cuando uno fuma es una combustión que se va formando, estamos hablando en largos plazos, ¿no? Es un ente agresivo. Es un ente agresivo, sí, y también es un ente muy agresivo o casi no se lo puede tratar a un paciente, poner, por ejemplo, un implante a un paciente que sea fumador, ¿sí? Va a tener una gran posibilidad de que rechace ese implante a consecuencia del cigarrillo, ¿no? A ver, el tiempo nos corre a toda velocidad. Está muy linda la charla con vos, Juan. Minutos. Sí. Pero vamos a ir a una última pregunta. Mirá, a alguien acá les encanta los blanqueamientos dentales. Dice, ¿qué recomienda para blanqueamiento dental? ¿Uno tiene que hacerse blanqueamiento dental o limpieza? ¿Qué
Mira, ¿qué es más importante? Eso va, a ver, eso ya es algo más estético, ¿no? Ajá. Siempre, por ahí viene el paciente a la consulta del odontólogo, sí, y lo primero que te dice, yo quiero tener los dientes blancos, ¿no? Ajá. Sí, porque sí, es lo que vende la tele, sí, o le vio a una persona que tiene unos dientes impecables, sí, pero tenemos que partir de la base que no todo lo que está bien o todo lo que uno ve bien es, sí, es salud, ¿no? Exacto. Sí se puede hacer, previamente tiene que hay una boca en salud. ¿Qué quiere decir eso? Que no haya procesos cariosos, que no, ajá, haya enfermedades periodontales, o sea, que afecten a los tejidos blandos. Sí. Y después sí se podría hacer un blanqueamiento para tener una mayor estética. Pero yo lo recomiendo una vez por año. ¿El blanqueamiento? Ese es mi criterio. ¿O la limpieza? No, un blanqueamiento dental, ajá, que se hace con ácido, sí, o peróxido de carbamida, ajá, en el cual nosotros vamos a bajar el color de la pieza dentaria, ah, por así decirlo. Sí, 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 sí. Bueno, o sea que yo siempre cuando hablo con vos de este tema, lógicamente fuera de cámara, siempre yo digo, prefiero muchas veces la parte más bien anatómica, mecánica, a la estética. Que, sí. La estética es muy importante en odontología, como decimos recién en la boca, ¿no? Que es la carta de presentación. Sí. Pero la parte mecánica, qué increíble todo lo que afecta, porque arranca la masticación y el proceso de digestión arranca en la boca, ¿no? Sí, o sea, es el... Cuando nosotros vamos a ingerir los alimentos, tenemos que saber que la boca es el primer paso a lo que empieza, o sería el comienzo del proceso digestivo. Ajá. Y un paciente que no tenga dientes, sí, va a estar un poco más complicado en formar ese bolo alimenticio para que se pueda deglutir. Eso es muy bueno. Desde que yo lo hablé con vos, lo implementé en el consultorio, de preguntarle a las personas que vienen por indigestión y que consumen altos concentraciones de antiácidos, de si también ven al odontólogo. Esto un poco para decir que qué integral que es la salud del ser humano, ¿no? Porque uno debe ir al oftalmólogo, al odontólogo, pero la gente que a veces, muchas veces dice, no, yo voy a esta persona y con ese resuelvo todos mis problemas, ¿no? Mira, yo creo que la odontología estaba apartado un poco de lo que era la ciencia médica, pero... Sí. Hoy tiene una gran importancia, por ejemplo, en lo que son las enfermedades metabólicas, también sí, en lo que es, o pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, cardíacos, por sí, ejemplo, tienen que estar totalmente asépticos de cualquier tipo de, sí, de bacteria, ¿no? Sí, sí, para poder ser intervenidos. La endocarditis. Endocarditis bacteriana. Exacto, sí. La endocarditis es una enfermedad que afecta a las válvulas del corazón. Y que el problema arranca en muchos casos ahí en una carie no resuelta. Sí. Las bacterias que viven en ese lugar pueden entrar a la sangre e ir a vivir un tiempo en alguna de las válvulas, infectarla y hasta causar la muerte de una persona. Sí, mira, Claudio, nosotros estuvimos investigando, indagando un poco. Ajá. Y hay una serie de bacterias, vos tenés que saber que hay gran cantidad de bacterias anaerobias en la boca, sí, que son las que van a proliferar a una enfermedad periodontal. Sí. Y hoy tienen gran injerencia en pacientes que tienen Alzheimer o tienen Parkinson, se encontraron esas mismas bacterias a nivel gingival. Sí, si no es un dato menor, sí, al decir vamos a descuidar la salud bucal, ajá, ¿sí? Hay que hacer mucho hincapié en lo que sea la prevención, sí, para sí, evitar sí, futuros problemas. Sí, sí, la prevención es algo que uno lo debe hablar, digamos, todos los días, ¿no? Sí. Juan, te vuelvo a reiterar, estoy muy agradecido con que estés con nosotros. Vamos a ir un cortecito solo para cargar las copas de agua, nada más, sí, sí, y sí, ya volvemos en un ratito. No se vaya, ya seguimos. Seguramente está usted muy interesado y tiene algunas preguntas, las puede colgar ahí en la página y la vamos a leer en un ratito. Porque no quiero que me saque la esmalterina el que me aconseja. Pregunta a la gente. You get me home with any your love. I was running blind until you showed me that life could be this good. I want all my friends to know about you. No matter what it takes, I'll never stop. Everything I am is for your glory. My life's forever. Wow.
Muy bien, estamos de nuevo, de regreso. Estamos con Juan Valtier, un odontólogo de acá, de nuestra ciudad, un amigo de la casa. Y estamos hablando de prevención y, lógicamente, nosotros dijimos vamos a hablar de salud bucodental, así como hablamos de, en este programa hablamos de otro tipo de prevención y de salud emocional y de otras cositas. Hoy Juan nos está trayendo acá tips de cómo realmente mejorar nuestra salud bucodental. Mirá, hubo gente que preguntó de todo un poquito, pero acá yo tengo una de las preguntas que el equipo de producción la había hecho. Uno en la calle escucha la palabra sarro. ¿Está bien dicho? ¿Tengo sarros en la boca, en los dientes? Sí, bueno, acordate que la placa bacteriana, como hoy hablamos, es la película que se va a depositar, ¿sí?, en la superficie, sí, tanto del tejido duro, que sería el esmalte, ¿sí?, sí, que es lo que vemos clínicamente, ajá, y también en lo que es el tejido blando, ¿sí? Eso es lo que tiene que, sí, ser removido en un tiempo de lapso no muy largo, ¿sí? Sí. Después se va a empezar a calcificar eso por acción de la saliva, también, sí, va a ayudar a que se forme ese sarro o ese tártaro. La gente que toma muchas bebidas, como por ejemplo infusiones, como el caso del mate o el tipo de agua que usa en la zona rural, ¿eso favorece a la acumulación de placas de sarro o no? Sí, va a ser, indistintamente de que se acumule, lo que va a hacer es que se pueda producir un proceso de pigmentación de la pieza, ajá, dentaria, ¿sí? Estamos, sí, hablando en el tiempo, por ejemplo, en aquellos lugares en el que las aguas tienen grandes concentraciones de flúor, en el, ajá, exceso a lo que tiene que ser, ajá, ¿sí? Ahí sí va a haber un cambio de coloración. ¿El flúor en exceso te pigmenta la pieza dental? Y sí, va a ser una fluorosis dental en largo plazo, ajá, en el cual el paciente, sí, 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 puede presentar ese color amarronado de la pieza dentaria, ¿sí? Puede ser un motivo de consulta también. Sí. Y las bebidas que uno consume, por ejemplo, infusiones, ¿no? Té, café, mate, ¿tiñen o manchan mucho, sí, los, sí, va a manchar dientes, las, ¿sí?, las piezas dentarias en el transcurso del tiempo, sí. Ajá. Estamos hablando indistintamente de que el paciente no tenga una frecuencia odontológica. ¿Cepillado sería? Cepillado, ajá, limpieza dental por parte del odontólogo, o sea, una frecuencia normal. Sí. Vos hablaste de la gente que fuma. Se me ocurrió, no sé, viste, hacerte esta pregunta. Si debería, así como después de cada vez que uno come algo, se debe cepillar los dientes, o después de cada comida, si para el caso del fumador, ¿no debería cepillarse los dientes después de cada vez que fuma un cigarrillo? Y sería algo medio... No sé si te hicieron esta pregunta alguna vez, no, pero no, se no me ocurrió que podría ser una... Yo te vuelvo a repetir, el cigarrillo a nivel bucal hace mucho daño, ¿sí? Ajá. Si bien, sí, va a tener que tener una mayor hincapié en lo que sea higiene, ¿sí? ¿Sí? Hoy te nombraba el tema de los pacientes que son edéntulos, o sea, de que le faltan las piezas dentarias por algún tipo de... ¿Cómo se llaman? ¿Edéntulos? Pacientes edéntulos, sí, que le... Tiene la faltante de la pieza dentaria o, sí, de varias piezas dentarias, ajá, por algún... alguna patología o algún, sí, traumatismo, algún, claro, proceso de caries. Sí. En ese paciente que sea fumador, por ejemplo, ajá, va a haber una buena compatibilidad con el implante, o inclusive no se le va a poder hacer la colocación de ese implante. Pero volviendo a lo que es tu pregunta, sí va a tener que necesitar una mayor higiene ese paciente. El paciente fumador debería... No solamente por eso, sino también por la halitosis o el mal, claro, olor que puede, sí, llegar a, sí, 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 a, sí, producir. Sí. Sí, ¿por qué lo decimos? Porque siempre que estamos acá en este programa estamos recomendando de tener buenas costumbres y de tener buenos hábitos, y un buen hábito, una buena costumbre es, como estábamos diciendo, cepillarse mínimamente 3 veces por semana, ¿no? Por día. Perdón. Por día. Sorry. Por día. Me traicionó el subconsciente. ¿Sabés por qué dije eso? Porque estaba pensando en otra pregunta. Pero escucha, Juan, esta pregunta que es, yo acá tengo mis hijos, uno de ellos todavía tiene, ¿cómo se llaman estas cosas que se le ponen a los chicos cuando, para decir el nombre técnico correcto, para que los dientes vayan tomando su forma y su lugar? Ortodoncias. Ortodoncia. La gente que tiene ortodoncia, ¿tiene que tener un mayor cuidado todavía, mayor cepillado? Sí. O...
Vos ponete a pensar, Claudio, que si vos tenés un aparato fijo, sí, el cual va a tratar de devolver no solamente lo que es la estética, ajá, sino la función, va a tener mayor, va a almacenar mayor cantidad, sí, de placa y de residuos, sí, en lo cual el, sí, odontólogo va a dar una serie de criterios para una mejor limpieza, ajá, que a un paciente que no tenga, que no sea portador de ortodoncia, ¿sí? ¿Sí? O sea que esa es una persona que debería cepillarse más. Y sí, porque un paciente que tiene más predisposición a, sí, tener un proceso de caries o alguna, sí, sí, enfermedad, sí, gingival. Sí, lo escuché en algunas personas que dicen, mirá, yo estaba en ese proceso, los chicos en ese proceso de corrección y terminan después incluso haciéndose un arreglito porque no sé si terminaron con alguna caries. Claro, ahí también hay una responsabilidad por parte del paciente en el cual él tome el hábito de tener una mayor higiene, claro, ¿sí? Claro, y que tenga, claro, la consulta periódica y, sí, que el profesional se encargue de explicarle paso a paso cómo tiene que ser el proceso de higiene de él. Exacto. Mientras tenga el tratamiento o dure el tratamiento de ortodoncia. Juan, vamos a leer una pregunta del público. A ver, mira, después de la ortodoncia, ¿es necesario realizar un tratamiento para blanquear los dientes? Dice acá una pregunta. Mira, si después de la paciente que ha tenido ortodoncia, pues no sé cuánto tiempo se tiene, como 2 años, 3, se tiene. Mira, generalmente, no es mi área específica, ajá, pero generalmente algunos tratamientos, el mínimo sería 18 meses, ¿sí? Ajá. Si hay algún ortodoncista que me corrija. Sí. Pero sí, hay ortodoncia, sí, en el cual lleva más tiempo, depende del diagnóstico y del plan, ajá, de tratamiento que aborde el profesional, claro, ¿no? Claro. Pero eso ya sería algo estético. Yo lo que sí le recomendaría a Laura, ajá, es que después del tratamiento de ortodoncia haga el seguimiento con las contenciones correspondientes para que no tiendan, ajá, a moverse otra vez las piezas dentarias. Sí. Juan, yo lo escucho frecuentemente en el consultorio de las personas que dicen mi esposo hace ruido con los dientes a la noche. ¿De qué nos habla eso? Muchos en la calle por ahí dicen, probablemente tengas un sueño difícil, estás muy estresado, tiene parásitos, dicen algunas personas. ¿Qué le recomendaríamos a las personas que hacen ruido con los dientes a la noche? Tiene un nombre técnico eso también. Sí, eso podemos llamarlo bruxismo. Bruxismo, ¿sí? Sí. Hay diferentes tipos de bruxismo. O sea, tenemos bruxismo en el que el paciente funcionales o parafuncionales, ¿no? Ajá. Yo creo que hoy de 10 pacientes, 10 tendrían que usar placas de miorrelajación para, sí, tratar de compensar esa patología. Si bien no la vamos a curar, porque no tiene cura, pero, sí, podemos tratarlos, ¿sí? Para que no haya un deterioro de las piezas dentales corto plazo. ¿Eso es una prótesis que uno la pone es para dormir? Es una placa que la elabora, ah, el odontólogo, ajá, tomando un registro, sí, de impresión con diferentes materiales. Ajá. Se manda a hacer la placa y después hay que ajustarla en la boca, ¿sí? O sea, ¿es permanente eso? Y en algunos pacientes es de forma permanente. Ah, mira. Generalmente para los pacientes que son portadores de prótesis fijas, por ejemplo, sí, que se le, sí, hace un tratamiento, una rehabilitación con implantes, ajá, ya viene con el tratamiento, sí, esa aportación de placa, ¿sí? Para que la descarga sea sobre la placa y no vaya a su diente antagonista. O sea, ¿no sería como ese protector que usa? Sería como algo parecido a un protector bucal, para pero no es lo mismo, ¿sí? Cumple otra función específica, sí, sí, para el bruxismo. O sea, que la gente que tiene bruxismo y que está de alguna manera pensando en qué hacer con eso, debería consultar. Tendría que acudir al odontólogo. Acudir al odontólogo porque esa sería una salida, ¿no? Sí, sí, sí. Porque después también, Claudio, hay grandes fracasos también en los tratamientos. Ajá. Por más que el odontólogo haya hecho todo bien, sí, y no haya tenido en cuenta esos pequeños detalles, como por ejemplo la simple colocación de una placa, puede llegar a fallar después todo el tratamiento hecho. Ah, mira, ¿sí? Qué bueno, o sea, podrías perder todo el trabajo hecho. Todo el trabajo hecho. Vos sabés que nos ve gente de Avellaneda, Santa Fe, porque tenemos amigos allá a quien le compartimos el link. Y hoy nos estaban saludando. Mira, acá tengo una pregunta más. ¿Recomendaría para alguien que quiere? Ah, mira, acá hay gente que te mira y que quiere estudiar odontología. Yo a veces me preguntan a mí también esto, si yo recomendaría. A mí te tiene que gustar, ¿no?, la profesión. Sí. ¿Vos qué decís? ¿Vos recomendás que los chicos que te están viendo o que están por empezar a estudiar algo, de que estudien odontología? Yo creo que es una especialidad y una rama de la medicina que, uh-huh, es extraordinaria. Porque vos imaginate, Claudio, que vos tenés la posibilidad de devolverle una sonrisa, por así decirlo, a un paciente, sí,
su carta de presentación, todo a través del trabajo que vos puedas realizar en la boca, ¿sí? Yo creo que el odontólogo le puede cambiar la vida a una persona, ¿sí? Haciendo un buen trabajo, con un buen diagnóstico, con criterio, y trabajando en equipo, que es lo más importante. Te vuelvo a repetir eso, siempre nos hace hincapié mi mentor, que es el doctor Elías, que tenemos un equipo de trabajo, también con el doctor Pira y Héctor Pira, en el cual siempre dice que dos o tres cabezas piensan mejor que una, y es cierto. Sí, claro, sí. Porque por ahí uno se cierra a su criterio, y ahí es donde nos confundimos. Sí, siempre es interesante que apoyarse en algo. Que haya un consenso, Exacto, tal cual. Juan, hoy hablamos en gran parte del programa sobre prevención. Cuando uno habla de prevención en la boca, no solamente se refiere a las piezas dentarias, sino que también hay enfermedades en el piso de la boca o en el paladar que la podría identificar con mucho tiempo de anterioridad si va con más frecuencia al odontólogo, sí, ¿no? Sí, es cierto. Por eso te decía que hay muchas patologías a nivel bucal, como por ejemplo, que son muy invasivas y matan inclusive a las personas, como los cánceres que se producen en la boca. Sí. Tenemos los cánceres de piso de boca, que están todos relacionados a nivel de la boca. Y si el odontólogo a veces también por desconocimiento no los puede detectar a tiempo, y puede llegar a ser fatales para el paciente, para el futuro, ¿no? Y se pueden detectar con la prevención, ¿sí? O sea, todas las lesiones estomatológicas que pueda llegar a tener el paciente. Bueno, yo quiero que nos hables un poquito de, ya que te trajimos, que sabemos que sos un especialista en implantes y que eso es lo que haces. ¿A quién recomendarías un implante si alguien acá, por ejemplo, dijera yo me gustaría hacerme implantes? ¿Cualquier persona se puede hacer un implante o tiene que reunir alguna condición específica? ¿Un diabético, un hipertenso? ¿A quién le recomendaríamos o en quién estaría? ¿En algunos casos está contraindicado el implante o no? Mira, el paciente cuando viene a la consulta, por ejemplo, el más común, o el paciente que le falta las piezas dentarias, ¿sí? O que viene con una prótesis removible, que ya no le gusta más, que quiere sacársela, y quiere ser portador de implante, lo que nosotros, o sea, lo que todos los odontólogos deberían hacer es una serie de estudios, se trabaja también con el médico. Ajá. Por ejemplo, imagínate que venga un paciente descompensado, que sea diabético, el cual no esté medicado, no esté tratado. Ahí te tenemos un factor en el cual le tenemos una limitante para... O los que tienen anticoagulantes. También los pacientes anticoagulados, pacientes que toman grandes concentraciones de Sintrón, por ejemplo, pacientes que toman aspirina todos los días. Exacto. Ya tenemos un indicador en el cual ese paciente ya no lo podemos intervenir quirúrgicamente. Acordate que para hacer el implante tenemos una cirugía previa para poder colocar el implante. ¿Sí? Entonces esos van a ser factores en el cual nos van a limitar. También tenemos los pacientes que son fumadores, también tenemos otra limitación para poder hacer el tratamiento de implantes. Ahora, si el paciente está compensado, se le da los estudios de rutina, se le pide estudios radiográficos y tomográficos, en el cual nosotros nos vamos a valer para elegir el tratamiento y abordar el tratamiento más adecuado a ese caso. Que está en Acordate que cada caso es particular. Sí. Puede haber parecido, pero cada uno es particular. Sí, sí. Ahí sí vamos a poder realizar el tratamiento. Previo, antibióticos, antiinflamatorios y corticoides para poder tener un buen desempeño. Está o bien. Evitar la menor cantidad de problemas. O sea, podríamos decir que no está contraindicado para nadie y que todo el mundo podría recibir un implante. Sí, todo el mundo podría recibir un implante siempre y cuando el paciente esté compensado. Sí, sí, sí. Sí. Se podría realizar el implante. Hay una cosa que yo no sé, no la vi todavía en las preguntas de las personas que nos están viendo, pero... hemos visto lo que vamos al odontólogo con frecuencia o que tratamos de hacer lo que nos recomienda el odontólogo, es vemos que cada vez se usa menos anestesia. ¿Eso es verdad o estamos teniendo una percepción errónea? No, sí, lo que imagínate, por ejemplo, a ver cuál audio para el tratamiento de lo que sea una extracción dentaria simple, tratamos de ser lo menos invasivo posible para... ¿En la extracción decís? En la extracción, de rutina. Tratar de utilizar la menor cantidad de anestesia para poder sacar
la pieza dentaria, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Si podés utilizar menos, está bien. Usa menos. Está bien, o sea... Está bien. Sí, veíamos, que yo por lo menos vi, ¿no? Que anteriormente, o sea, cuando era jovencito, decía, parecía que uno iba al odontólogo y ya tenía de arranque una anestesia. Acordate que nosotros lo que utilizamos los odontólogos de uso odontológico, ajá, ¿sí? Utilizamos una anestesia local. ¿Sí? Después sí, ya si va a una intervención de mayor envergadura, ahí sí ya se trabaja con una sedación o una anestesia general, pero ya lo haría otro tipo de profesional o un cirujano bucomaxilofacial, ¿no? Está bien, está lindo. Bueno, a ver, si leemos alguna otra pregunta. Mira, acá pregunta alguien si el mate puede afectar a los dientes. No, puede afectar en lo que sea el color de la, el color. De la pieza, así como el cigarrillo o como cualquier otro tipo de infusión. Sí. Pero volvemos a lo mismo, el paciente tiene que ir a la consulta odontológica, ¿sí? Tengo una pregunta que la había preparado la producción acá antes de que llegaras, y es, por ejemplo, si podrías hablar algo de la gingivitis y la periodontitis, que trae mucho, de alguna manera, aislamiento social, porque la gingivitis trae también halitosis, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos puedes decir de la gingivitis? Mira, nosotros tenemos diferentes tipos de enfermedades. Esas son enfermedades que van a afectar a lo que es todo lo que sea tejido de inserción. ¿Qué quiere decir? Todo lo que sujeta a la pieza dentaria, sí, sea hueso, sea encía. Ajá. Entre el hueso y el diente también hay un ligamento periodontal que es, por llamarlo vulgarmente, un amortiguador del diente. Ajá. Acordate que en la boca nosotros tenemos tanto bacterias buenas como bacterias malas. Sí, sí. Las bacterias malas son las denominadas patógenas. Ajá. Y las otras son saprófitas. Sí. Si nosotros tenemos una higiene deficiente, un hábito de consumo de alimentos de manera deficiente y no tenemos una buena higiene, vamos a tener una gran probabilidad de que esas bacterias se depositen en el tejido. Ajá. Y empiecen a proliferar. El tema va a radicar cuando empiecen a entrar al torrente sanguíneo, que no solamente van a producir esa inflamación gingival, que también es una consulta por la cual el paciente viene. Sí. Te dice que le sangra las encías. Sí, porque tenemos unas encías que están abultadas, llenas de sarro, llenas de placas, llenas de bacterias, en el cual hay que empezar a remover eso para que empiece a sanar la encía. Está posteriormente, bien. Si esa gingivitis, sí, que es la inflamación gingival, sí, no se cura, va a terminar en una periodontitis, ajá, en el cual ya va a empezar a haber movilidad de las piezas dentarias. Está bien. Bueno, la verdad, Juan, que pasamos un lindo momento con vos. Mirá, nos pasó rapidísimo el tiempo. Hemos paseado por varias cosas, por varios temas. No sé si tenés algo más que te gustaría compartirnos. Viniste armado para hablar de prevención y te sacamos con varias preguntas a la vez. Mira, Claudio, en base a lo que me dijiste hoy de las enfermedades oncológicas que se pueden dar en la boca, por ahí... A veces el odontólogo también es un poco ignorante en eso, ¿vio? Porque uno no conoce todo. Sí, sí, y es muy importante hacer un diagnóstico precoz. Así el paciente venga con una lesión ínfima, sea un afta, o sea una llaga, o sea una ulceración normal de la boca, es muy importante que vaya o que ese odontólogo derive a un estomatólogo, ya que hay un gran porcentaje de cáncer en la boca y que... Es muy, muy invasivo. Estomatólogo sería estomatólogo, el especialista. Sí, 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 sí. Que pueda abordar ese problema. Mira. Tengo un colega que está muy bien informado en ese tema, sí, que es el doctor Andrés Benetti. Sí. Sí. Él también está en salud pública en el CAPS número 10, que es del barrio Laguna Seca. Hay un buen servicio de estomatología ahí, mira, mira, en el cual pueden concurrir. Sí. Y también está ahí la doctora Ivana Sacco. Sí. Que se podrían acercar porque, vuelvo a repetir, eso puede evitar problemas mayores. Sí, seguro. Juan, esta pregunta es respecto a la... Supongamos, ¿no?, que haya gente que hoy diga, che, tengo que ir al odontólogo. ¿Todos los barrios tienen un servicio de odontología en los CAPS? En los hospitales sí sé que la escuela tiene un servicio de odontología, el cardiológico tiene... un servicio de odontología, ¿no? ¿En los CAPS, todos los CAPS tienen servicio de odontología o no? Mira, Claudio, en la capital de Corrientes, hoy el gobierno provincial cuenta con 17 CAPS. Ajá. ¿Sí? Sí. Todos tienen servicios de odontología. Sí. Y a nivel, esos serían CAPS que son centros de atención primaria de salud. Sí. Y en cuanto a nivel municipal, ajá, si no estoy confundido, son 33 o 36
los apps que están con que cuentan con servicio. No sé si todos tendrán del municipal servicio odontológico, pero la gran mayoría sí los tiene. Sí, o sea que cada barrio o un barrio aledaño va a tener un servicio odontológico. Está bien. O sea que quedan pocas excusas como para decir, no, yo no voy al odontólogo porque no tengo obra social o porque no tengo los recursos. Hay un servicio público y profesionales que están capacitados como para poder abordar. Ajá. Si bien hay una demanda importante, pero se puede acercar y solucionar su problemática. Por lo menos enterarte de cuál sería el problema posible, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, Juan, el tiempo se nos fue. Te estoy muy agradecido. No, gracias a vos por la invitación. Dejaste cosas por hacer hoy, seguramente que tenías, y bueno, lo pasamos lindo. La gente que tenía dudas, supongo yo que algunas le pudimos contestar, y seguramente que en otra oportunidad te vamos a volver a tener. Perfecto. Si alguien te quisiera consultar, Juan, bienvenido. ¿Dónde estás? ¿Dónde te ubicaríamos? A mí me pueden encontrar a la mañana, me van a encontrar en el CAPS 4, así que es el barrio Laguna Seca, sí, en el cual está bien enfrente a la escuela Ilia, que sería por la calle Larrea, Rezuagli. Sí. Y después estoy en mi privado, que es Irigoyen 775, entre Tucumán y Buenos Aires. Ahí tenemos la clínica con mi mamá también, que es odontóloga. Sí. Hay otro grupo de trabajo que también está la doctora Richard Jessica, que trabaja que está con nosotros. Que todo un equipo de odontólogos ahí. Un equipo, sí. Bueno, otra vez gracias. Y bueno, gracias a todos ustedes que nos vieron, que estuvieron ahí sentados o en su casa, escuchando de este lindo tema tan, tan relevante, tan importante. Les estoy muy agradecido. Seguramente nos vamos a volver a ver en otra oportunidad. Gracias por su atención y quédense en casa, que seguramente vamos a tener otro programa similar a este. Que la pasen lindo. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.